Buenas noches a todas las personas que se conectan mediante la página del líder Chancay TV. A estas horas nos encontramos en nuestra plaza de armas de Chancay, previos minutos donde se va a llevar a cabo el encendido de este gigante y hermoso árbol navideño que se encuentra ubicado aquí en nuestra plaza de armas de Chancay. A estas horas de la noche ya se encuentran los regidores, la señora alcaldesa presentes para que en breves minutos dar inicio al encendido de este árbol navideño. Como pueden observar, hay bastantes personas a estas horas de la noche participando también con su presencia para poder presenciar el encendido de este gran y bonito árbol navideño aquí en nuestra ciudad de Chancay. Por esta parte podemos observar un bonito y grande nacimiento. En ese lado pueden observar a los regidores de la municipalidad de Chancay, bueno, regidores, funcionarios, y también la alcaldesa, la señora Aurora Dulanto, que se encuentra presente. Esta es una transmisión en vivo para la página El Líder Chancay TV y Radio Líder desde nuestra Plaza de Armas de Chancay, donde se va a llevar a cabo el encendido de este gran árbol navideño ubicado como todos los años en nuestra Plaza de Armas de Chancay. Muy bien, buenas noches, querido pueblo de Chancay, que el día de hoy se ha personado a la Plaza de Armas del distrito. Vamos a dar inicio a esta breve ceremonia de encendido del árbol navideño del distrito de Chancay, de los cuales contamos con la presencia de la primera autoridad del distrito, también la acompaña el cuerpo de regidores, parte de los funcionarios, bienvenidos medios de comunicación y a todas las familias que nos ven a través de ustedes. Bueno, con el afán de servir y cultivar nuestras tradiciones, como cada primero de diciembre nos volvemos a reunir para iluminar y complementar el monumental árbol que durante estos días festivos de Navidad ornamentarán la Plaza de Armas del distrito de Chancay, con la finalidad de quienes, viniendo aquí por turismo o recreación, puedan sentirse atraídos por el misterio que este signo representa. El árbol de Navidad es un signo navideño siempre sugestivo y querido para nuestras familias, evocando la luz que ilumina al mundo, pero el árbol navideño toca el corazón de todos porque simboliza fraternidad, intimidad de familia y amistad, llamando a los hombres y mujeres en nuestros tiempos a redescubrir la belleza de la sencillez, el acto de compartir, la comunión y la solidaridad. Esta es una invitación a la concordia y a la paz a través de un mensaje de paz, de luz, de esperanza y de amor. Así que sin más preámbulos, vamos a dar las recomendaciones correspondientes que dimos al inicio, pues se van a apagar las luces de la Plaza de Armas. Invitamos a los papitos que sujeten bien a sus menores, por favor. Acto seguido vamos a invitar al personal que proceda a apagar las luces de la Plaza de Armas en su totalidad. Bueno, y de esta forma se acaba de anunciar que se va a hacer el apagado correspondiente de las luces aquí en nuestra Plaza de Armas de Chancay. Vamos
a comenzar con la cuenta regresiva para que se dé el encendido del árbol. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que se enciende el árbol de Navidad del distrito de Chancay. Muy bien, se ha procedido al encendido del árbol navideño. Personal de mantenimiento que venga realizando el encendido de la Plaza de Armas del distrito de Chancay para poder dar por culminada esta breve ceremonia de encendido del árbol del distrito de Ahora el personal de la municipalidad va a pasar identificando a cada uno de los niños para entregarles unos pequeños compartir, ¿no? Que siempre los identifica en esta actividad de inicio de encendido del árbol. Manténganse en sus lugares, que a cada uno se les va a hacer llegar el pequeño compartir que se tiene para todos los niños. En estos momentos podemos observar que la señora alcaldesa Aurora Dulanto está entregando estos presentes. Le pedimos a los padres, por favor, a los niños que se encuentran a estas horas aquí en nuestra Plaza de Armas de Chancay, ya que han presenciado el encendido del árbol navideño que se encuentra ubicado aquí en nuestra Plaza de Armas de Chancay. Muchas actividades han sido denegadas por el tema de evitar las aglomeraciones, pero quería continuar con las tradiciones de nuestro distrito. Podemos observar la gran cantidad de personas que se encuentran a estas horas presenciando este encendido del árbol navideño aquí en nuestra Plaza de Armas de Chancay. Que ya recibieron el compartir, que vayan retirándose para poder acomodarlos y que los que vienen en las filas siguientes puedan recibir también, ¿sí? Y aparte no evitar el distanciamiento social, que de alguna u otra manera se ha querido continuar con esa tradición y no queremos malograrlo simplemente porque están todos muy juntos. Se reitera a los papás de los menores que están adelante solos, por favor, si ya recibieron pequeño compartir, proseguir a retirarse.
Sabemos que estas actividades están de conglomerado, están prohibidas, por favor. De esta manera hemos llevado ante ustedes lo que ha sido el encendido del árbol navideño aquí ubicado en nuestra Plaza de Armas de Chancay. En breve volvemos con más informes. Adelante, estudios.